Este es el tips de francés de esta semana, interesante, y yo sí que disfruto, pues aprender es importante, señores. Yo espero que ustedes estén pendientes de estos segmentos que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, para aprender cada día más. Y bueno, aprender un nuevo idioma nunca está de más, y el francés es uno de esos idiomas que debemos aprender gracias a la Alianza Francesa. Ha llegado el momento de irnos con nuestra experta en tutoriales, así que vámonos con el fácil y sencillo de esta semana. A veces mis amigas me definen con una pieza y ya saben ustedes cuál sería la que van a elegir, una pieza de ropa, ¿verdad? Una legging. No necesariamente porque siempre esté usando las leggings, sino porque para mí son una prenda muy versátil para remodelar, rediseñar, reusar, reutilizar, para implementar las tres R's. Pues, como ven, traigo puesta una legging al estilo fácil y sencillo, la convertí en top. No te preocupes, ya tengo aquí otra y tengo una tijera y te voy a mostrar cómo lo hice. Un paso simple. Ustedes recuerdan que ya les había dicho en ocasiones anteriores que tomamos la legging y la doblamos de esa manera para hacer un corte acá en el centro, en las entrepiernas. Pero adicional a esto, vamos a hacer otro corte. Vamos a ver, para ponerla correctamente. De ese lado, de afuera hacia adentro. Perfecto. Déjame poner esta posición para cortar. Miren acá. Vamos a cortar esta partecita. No obstante a eso, le vamos a hacer otra rayita. Vamos a ver. Primero cortamos. Esa es la parte que por donde entraríamos el cuello, ¿verdad? Cortamos acá. Eso es si te aburriste de las leggings que tienes en casa, o si se le hizo un rotito en algún lugar que se enganchó con algo, como sea, tú utilizas esa legging para un nuevo estilo usándola como crop top. Ok, entonces, como ven acá, tenemos el primer corte, que este sería el corte correspondiente al cuello. ¿Qué voy a hacer? Pues simple, voy a hacer otra rayita en esta parte para darle este espacio. Cierro nuevamente, fue solo para mostrarles. Entonces, en esta parte de acá voy a hacer otro cortecito. Voy a colocarlo así. Acá vamos a hacer otro. Fíjense, aquí voy a dejar 4 dedos de distancia para comenzar con el otro. Doblando o medirlo con los cortes que nos quedaron, sabiendo cuál sería el primero, cuál sería el segundo, etcétera. Si doblamos acá, nos damos cuenta, como ven acá, nos damos cuenta que tenemos el primer corte y el siguiente. Guiándome por aquí mismo, recordando que solamente voy a tomar la parte de la costura, la parte interna de la costura. Corto aquí para marcar, que aquí es, y corto aquí también para marcar. ¿Qué voy a hacer? Simple. Aquí me llevo la costura. Ya tenemos nuestros cortes. Como pueden ver, esta tiene una pequeña aperturita
y sería, daría la sensación de otro crop top. ¿Quieren ver cómo me queda puesto? Pues ya mismo les enseño. Qué interesante está eso, qué forma de reutilizar la ropa que ya tenemos en casa. Nunca había visto cómo hacer un top de una legging. ¡Wow! Luz Jeremy, te la botaste en esta semana, lo voy a hacer. Pues tengo muchas leggings en la casa que no las utilizo, que ya no las quiero repetir. Y bueno, es una buena forma de cambiar, de variar. Ha llegado el momento de irnos con Jay Nova, quien ustedes saben, ella está en New York, pero cada semana nos trae un tutorial natural en el segmento Hazlo en Casa.